Yo. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos al espacio virtual del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. El día de hoy vamos a tener el diálogo Generación del Bicentenario, hacia dónde avanzamos, movilizaciones ciudadanas. Y para ello hemos invitado a Ana Gabriela Caballero, quien es representante de la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima Metropolitana, a María Fernanda González, quien es representante de la Coordinación de Universidades de Lima y Callao, y Augusto Montero, realizador de la acción escénica en homenaje a Inti Sotelo y Jack Pintado, que vamos a ver también en este diálogo. Este diálogo es una primera actividad en el marco de la exposición que recientemente se ha inaugurado en el Lugar de la Memoria, Exposición Generación Bicentenario en Marcha, que recoge una serie de fotografías testimoniales, algunas de fotoperiodistas, otras de fotógrafos profesionales independientes, y además fotografías de ciudadanas y ciudadanos que fueron recogidas a través de una convocatoria por el Lugar de la Memoria, que narran los hechos que sucedieron durante las protestas ciudadanas en el pasado mes de noviembre y que justamente buscan mostrar cómo la ciudadanía se manifestó en torno a los hechos acontecidos durante este mes, así como también alcanzar una reparación para las víctimas de las manifestaciones ciudadanas. Voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de este diálogo. Cada uno de las y los invitados va a tener entre 12 minutos para poder hacer una primera intervención. Primero vamos a comenzar con María Fernanda, luego vamos a seguir con Ana Gabriela y vamos a poder ver la acción escénica de Augusto, quien luego va también a comentarnos un poco sobre cómo nace esta acción, en qué contexto, ¿no? Y qué es lo que se busca también lograr con las intervenciones en el espacio público. Y finalmente vamos a tener una segunda ronda donde vamos a poder complementar estas primeras intervenciones que hemos tenido y además vamos a poder responder algunas de las preguntas que hemos recibido previamente a través del formulario, ¿no? Aprovecho también para invitarlas e invitarlos a visitar la exposición fotográfica que se encuentra en la explanada del Lugar de la Memoria y que está abierta los días martes, jueves y sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden ingresar a la página web del Lugar de la Memoria y hacer sus reservas para poder visitar la muestra. Entonces, sin más preámbulos y también disculpar por un poco la tardanza, pero estamos teniendo unos problemas para poder proyectar la acción de Augusto. Esperemos que la proyección pueda salir de la mejor manera posible. Le doy el pase a María Fernanda, quien va a tener 12 minutos, y agradezco a María Fernanda, a Gabriela y a Augusto por estar aquí en este primer diálogo. María Fernanda, adelante. Sí, muchas gracias, Carla. Buenas noches a todos y todas, a quienes nos estén escuchando, a los demás ponentes, al Lugar de la Memoria por organizar estos espacios. Yo soy María Fernanda, yo soy la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo 21 años, soy estudiante de periodismo, estoy en mi octavo ciclo, ya finalizando. Y bueno, también vengo en representación de mis compañeros de la Coordinación de Universidades de Lima y Callao, que es un órgano interuniversitario donde somos varios representantes, tanto de universidades públicas como privadas, y un poco el fin de este colectivo, de este grupo, de este órgano interuniversitario, es poder articular, poder dialogar, poder tener una sola plataforma reivindicativa como estudiantes universitarios, entre muchos otros objetivos que nos hemos planteado. Y en ese sentido, yo quisiera empezar mi exposición presentándoles un poco la situación en la que nos hemos encontrado como estudiantes cuando inició esta crisis política del mes de noviembre. Si bien sabemos de que la crisis política no empezó con la vacancia de Martín Vizcarra, sino es algo que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, muchísimos gobiernos, pero igual eso ha sido un golpe bastante, bastante duro para toda la ciudadanía. Y quisiera explicarles un poco en qué situación nos encontrábamos nosotros los estudiantes. Y cuando sucedió esto, cuando han ocurrido las manifestaciones, bueno, primero, como estudiantes de la Universidad Católica, cabe mencionar
de que nosotros venimos protestando a lo largo de todo el año. Hemos hecho protestas, lo cual ha sido muy nuevo para nosotros, protestar de manera virtual, utilizando las redes sociales, la tecnología, algo que no habíamos hecho antes. Nosotros, al igual que muchísimos otros estudiantes, cada vez que notábamos alguna injusticia de parte de las autoridades a miembros de la comunidad universitaria, salíamos a protestar. Plantones, marchas, movilizaciones, tomas de pista, etcétera, pero por la situación de la pandemia nos hemos visto limitados. Y no habíamos salido a protestar a lo largo de todo el año, ha sido solamente de manera virtual. ¿Y cuál ha sido la mayor razón por la cual hemos estado protestando? En primer lugar, por el nulo accionar de parte de nuestras autoridades para bajarnos el valor del crédito, lo cual es una lucha que tenemos hasta el día de hoy. Seguimos pagando como si estuviéramos en una situación presencial, pese a que no nos brindan los laboratorios, las bibliotecas, las canchas, etcétera, y seguimos pagando lo mismo. Por otro lado, hay un reglamento que sanciona la protesta estudiantil, criminaliza la protesta, y estos son temas que no solamente es propio de la Universidad Católica, sino es parte de los estudiantes de las demás universidades públicas y privadas, lo cual ha sido un motivo para poder reunirnos, para poder articular en miras a estas injusticias. Y por esta razón, ¿por qué yo les menciono esto? Porque quiero llegar a que el estudiantado de mi universidad, al bloque universitario, de los demás estudiantes jóvenes, estaba con unas muchas ganas de luchar, de protestar, siempre teniendo en presente que tenemos que ser mejores ciudadanos, apuntar hacia un norte político que busque una reforma de este sistema neoliberal que oprime a diversos sectores de la población. O sea, los estudiantes hemos estado bastante conscientes, dadas las mismas razones por las cuales hemos estado protestando todo el año, y por eso nuestra reacción a esta crisis política de noviembre ha sido muy fuerte. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando fue vacado Martín Vizcarra? Bueno, al menos nosotros desde mi universidad, mientras estábamos viendo el pleno del Congreso, mientras estábamos escuchando, dijimos, tenemos que comunicarnos, tenemos que hacer un pronunciamiento y manifestarnos dirigiéndonos a la comunidad universitaria, porque es muy importante que como representantes sentemos una postura firme ante lo que estaba pasando. Entonces, ni bien fue vacado Martín Vizcarra, nosotros sacamos un pronunciamiento frente a esta crisis política que nuevamente se desataba. Rechazamos la toma de poder por la mayoría de partidos políticos del Congreso de la República. No reconocíamos la proclamación de Manuel Merino como presidente de la República, eso es algo muy importante. Además, mencionar que nosotros nunca nos mostramos defendiendo a Martín Vizcarra, ni a Manuel Merino, ni al Congreso, ni a los poderes del Estado como tal, como gobierno de turno, sino defendiendo a la población peruana, cuyas necesidades e intereses deben estar por encima de estas riñas políticas, de ese juego de tronos que está habiendo entre nuestras autoridades. Es algo que hasta el día de hoy no se hace, sino veamos lo último que está pasando con las vacunas. Y nuestra reacción, aparte de pronunciarnos y comunicarnos, fue salir a protestar. De hecho, esto fue algo bastante espontáneo, pero yo no diría que fue improvisado porque hay que poner por encima la urgencia del tema, la importancia, la emoción, la indignación de los estudiantes y de toda la población peruana de salir a manifestarse a las calles. Y en ese sentido, nosotros, como les mencioné hace un rato, que todo el año no habíamos salido a protestar de manera presencial, fue bastante como que fuerte ese cambio, tener que literalmente en horas organizar movilizaciones, convocar estudiantes, etcétera. Así que dijimos que lo más seguro era juntarnos en nuestra universidad e ir juntos, lo cual se hizo. Fuimos 50 personas, lo cual a mí me pareció muchísimo, teniendo en cuenta que no nos habíamos reunido en todo el año. Y bueno, protestamos todos los días en la primera semana desde que fue vacado Martín Vizcarra, todos los días convocando, y hubo un día en el que éramos 400 estudiantes de mi universidad que salimos desde la sede de nuestra universidad en San Miguel, en la Avenida Universitaria, y nos fuimos caminando hacia la Plaza San Martín. Más de 400 estudiantes de la Universidad Católica, articulados, unidos, todos yendo hacia el mismo norte, lo cual fue muy emocionante para mí porque
Realmente, en toda mi gestión de este año, yo no había visto a los compañeros a los cuales representamos y con quienes articulamos. Y verlos y ver toda la unión y la articulación que habíamos tenido fue bastante emocionante. Y eso lo mantuvimos a lo largo de toda la semana. Y dado que había sido bastante espontáneo, bastante inmediato, estas ganas de salir a manifestarnos, no tuvimos tiempo de articular de manera interna cuál era la mejor forma de proteger a los estudiantes. Entonces, recién a la segunda semana, junto a compañeros de otras facultades, hubieron unos compañeros de la Facultad de Gestión que crearon un sitio web, lo cual nos fue muy útil para poder rastrear a los estudiantes. ¿Y a qué me refiero con rastrear? Los estudiantes se registraban a través de un formulario todos los días que ellos decidían salir a protestar. Y acá ponían información clave: nombre, apellido, DNI, cómo estuvieron vestidos, a dónde iban a ir, más o menos a qué hora iban a regresar, quiénes eran los contactos de emergencia, etcétera, para que nosotros podamos contactarnos con ellos. Y hubieron días en los que 300, 400 estudiantes llenaban ese formulario y nosotros, un grupo de estudiantes sin cargo de representación y nosotros apoyando a esos estudiantes, escribíamos uno por uno a todos los que salían a protestar, preguntándoles cómo estás, estás bien, llegaste bien, a ver, mándanos una foto, has sido herido, quieres denunciar, ese tipo de cosas, lo cual fue muy importante y de hecho fue, en verdad, yo creo que una manera muy efectiva de poder ayudar a nuestros compañeros de nuestra universidad y no solamente a estudiantes, sino también a profesores, a jefes de práctica, a trabajadores administrativos que querían también participar en las protestas. Y ahorita les estoy compartiendo pantalla brevemente para enseñarles este sitio de Google. Por ejemplo, aquí hemos puesto esta imagen haciendo alusión a lo que sucedió en Ica hace un par de semanas. Miren, aquí ustedes pueden revisar quiénes han sido las personas que se inscribieron tal y tal día para salir a marchar. Incluso tú acá puedes poner para buscar a tu compañero. De repente tú sabes que tu amigo salió a marchar, pero no te responde, no sabes si está en casa. Entonces aquí puedes revisar su estado. Estoy en casa, estoy bien, la facultad. Y aquí, si vas a marchar, no olvides registrarte. Acá para si tu amigo llegó a casa, también nos lo podían comunicar, si es que querían hacer una denuncia también. Y feedback, ¿no? Porque es muy importante que nos puedan dar consejos de cómo mejorar este uso de la tecnología que estábamos haciendo. Y hecho esto, aparte del uso de Telegram y otras formas de plataformas, redes sociales, tecnología, fue algo crucial que nos ayudó muchísimo. Y esto es algo que no habíamos utilizado antes. Ahora, en tiempos de pandemia, donde lo virtual ha adquirido un rol mucho más importante en nuestras vidas, pudimos utilizar y sacar el provecho. Y también utilizamos nuestras redes sociales, nuestras plataformas para poder comunicar, para poder dar información muy importante, muy valiosa, como por ejemplo, ¿qué pasa si te detienen? ¿A quién llamar? O yo puse mi número personal por si es que algo pasaba, yo tenía contacto con abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, siempre estando atenta a nuestros celulares por si algo pasaba con algún compañero. Habeas corpus también los publicábamos, hacíamos declaración en medios de prensa, articulamos con nuestra propia universidad, o sea, las mismas autoridades de nuestra universidad vieron que nuestra articulación a través de estas nuevas plataformas era tan buena que decidieron ayudarnos, darnos difusión, publicarlo en la página oficial de la universidad. Y esa ha sido un poco la organización y el seguimiento que hemos ido teniendo. Es algo que de todas formas vamos a continuar para las protestas que se vienen. Es algo que también utilizamos para las protestas que hubieron en el centro de Lima hace unos días para nuestros compañeros de ICA contra la ley agroexplotadora. Y es algo que va a continuar. De hecho, a mí me emociona bastante que los compañeros, ver cómo nos articulamos con compañeros de otras universidades, de sindicatos, con la CGTP, con la SUTEP, con la Confederación Nacional Agraria, y aprendiendo un poco más de todos los espacios. Y esa sería toda mi intervención por ahora y quedo atenta para la siguiente parte de la ponencia. Gracias.
Muchas gracias, María Fernanda. Creo que es bien interesante lo que nos comentas sobre la organización estudiantil que ha sido tan importante y también creo que es bien importante leerlo desde el punto de vista de la desesperación que muchas veces vivimos en esas marchas, ¿no? De no saber dónde estaban nuestras compañeras, dónde estaban nuestros compañeros, si habían llegado bien a casa, si no habían llegado. Toda la cadena humana que se armó para buscar a las personas desaparecidas hasta encontrarlas, ¿no? Y también creo que es importante que no perdamos de vista que el derecho a la protesta es un derecho que todas y todos podemos ejercer, ¿no? Es nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos poder protestar en el marco de un ambiente pacífico y legal, ¿no? Entonces también eso es importante. No perder de vista, ¿no? Y quiero también saludar a Quilla Sotelo, que nos acompaña ahora en el diálogo, que está aquí en la sala Zoom, que es hermana de Inti Sotelo. Y también quería mencionar que el día de ayer se creó justamente una comisión multisectoral de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones que ocurrieron tanto el 10 y 14 de noviembre como el 1 y el 3 de diciembre, ¿no? Creo que es un paso importante y también es bien importante que así como la ciudadanía se manifestó en las calles, también la ciudadanía haga seguimiento al trabajo de esta comisión, ¿no? Eso también es bien importante no perder de vista. Bueno, dicho eso, le voy a dar el pase a Ana Gabriela. Ana Gabriela es representante de la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima Metropolitana, un colectivo que también participó durante las manifestaciones del mes de noviembre. Ana Gabriela. Gracias, Carla, y bueno, buenas noches con todas, todos y todes. Mi nombre es Ana Gabriela, soy promotora de la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima Metropolitana. La Comulía es una agrupación conformada por mujeres líderes adolescentes de las diversas Limas que nos juntamos en este espacio para promover y defender nuestros derechos, pero también para promover el empoderamiento femenino en más mujeres adolescentes como nosotras y en las diversas localidades de Lima. Siguiente. Y bueno, la comulía, ¿en qué nos encontrábamos el 9 de noviembre cuando vacaron al presidente Martín Vizcarra? En ese momento, las comulías nos encontrábamos en la ejecución del programa Adolescencias, Información, Acción y Transformación frente a la Violencia de Género, la cual consistía en dar talleres de formación, mesas de diálogo y talleres de arte a adolescencias con el fin de erradicar la violencia de género y que ellas puedan conocer sobre estos temas. Esta noticia nos llegó justo en este momento que nosotros nos encontramos ejecutando esta acción en la virtualidad, porque desde que inició la cuarentena, la virtualidad se convirtió en nuestro nuevo espacio de acción, de protagonismo, de incidir. Y es en este momento en el cual nosotras, las mujeres de la comunidad, nos juntamos para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país, cuáles eran nuestros sentires, nuestras percepciones. Y en algo que coincidíamos todas es que sentíamos esta indignación, pero también que esta indignación nos estaba impulsando a querer hacer algo. Y en ese momento veíamos que muchas personas estaban saliendo a protestar a las calles, pero también éramos conscientes que como población adolescente no se estaba garantizando nuestros derechos a una protesta pacífica. Y eso lo vimos reflejado en la noticia cuando detenieron a un adolescente de 14 años quien asistió a las marchas y pasó toda una noche en la comisaría y quienes no garantizaron el derecho a la alimentación ni garantías sanitarias en el lugar donde ella se encontraba. Y pasó toda una noche ahí. Y todos los niños, niñas y adolescentes tenemos este derecho, que es el derecho a la protesta. Pero también las instituciones, en este caso la Policía Nacional del Perú, tenía que velar por el interés superior del niño. Y no solo por esta adolescente que fue detenida, sino por todos los adolescentes quienes salieron a marchar. Porque sí hubieron adolescentes que salieron a marchar. Y fue que esta noticia nos llevó a decir a nosotras, hay adolescentes que están saliendo a las calles. Entonces tenemos que hacer algo nosotras como agrupación organizada. Y es así como este momento en el cual sale esta noticia del adolescente que se encuentra detenida en la comisaría, recibe este apoyo de las instituciones como UNICEF y colectivos de la sociedad civil en pronunciarse y pedir garantías para que
las y los adolescentes quienes salían a marchar, se garantiza este derecho a la protesta en la participación de una protesta pacífica. Pero también desde la comunidad lanzamos los flyers. Es una manera de convocar a más adolescentes a que mostremos esta indignación. Siguiente. Esto pasó el 12 de noviembre, en conmemoración a la primera marcha nacional. Sacamos los flyers que, siguiente, por favor, en los cuales nosotros dábamos estas medidas que tenían que tomar en consideración los adolescentes que deseaban salir a las calles, como el llevar su DNI, el ir en grupo, no ir en solo, mantenerse en este grupo, llevar el celular bien cargado, porque en ese momento ya no solo se había una represión policial en las calles, sino también una represión de los medios de comunicación. Y estas redes sociales, las cuales ya veníamos usando durante esta cuarentena y nos estábamos apropiando de estas redes sociales como un nuevo espacio de accionar, se iban a convertir en el medio de transmitir de información de lo que estaban ocurriendo en las calles, en este caso de lo que estábamos pasando las adolescencias que estábamos saliendo a protestar. Pero a la vez también éramos conscientes que la gran mayoría de adolescentes se quedaban en sus casas. ¿Por qué? Porque no habían garantías para salir a las calles a protestar como población adolescente. Pero también sumado a que teníamos estas clases virtuales que nos tenían amarradas a nuestras casas y nos impedían salir a las calles. Pero eso no fue un impedimento para que las adolescencias se sumaran a esta pie de lucha. Y a la vez sacamos estos flyers de recomendación de qué acciones podíamos tomar desde nuestras casas. Y estas acciones eran sumarnos a los cacerolazos que se daban a las 8 de la noche, como también compartir información. Y aquí fue donde confirmamos que entre adolescentes nos cuidamos, porque sí, estos adolescentes que salían a las calles a protestar compartían información de lo que sucedía, fotos, videos a sus compañeros, a sus pares adolescentes. Y estos pares adolescentes que se encontraban en sus casas eran quienes compartían estas fotos, estos videos en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, estas redes que fueron tan subestimadas por la generación de cristal. Y es así como nosotros sacamos estos hashtags que era adolescencias activando, pero también entre adolescentes nos cuidamos. Sin embargo, a la par de esto, que hacíamos como una convocatoria a todas las personas que nos seguían, a todos los adolescentes en las redes sociales, internamente hicimos una autoconvocatoria interna. Ya que en esta cuarentena, que algo que nos ha permitido a las organizaciones, a las colectivas adolescentes, es poder articular con organizaciones de niños, niñas y adolescentes, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Porque sí, hay adolescentes que se organizan también. Y es así como iniciamos una autoconvocatoria interna, convocando a organizaciones con las quienes ya habíamos sacado alguna acción adelante durante todo este tiempo y llamarnos a una reunión, a un espacio de reflexión y compartir cuáles eran las percepciones que teníamos, los sentires. Y ahí nos dimos cuenta que muchos de nosotros ya habíamos salido a las calles, a esta primera marcha. Pero también nos dimos cuenta que como población adolescente teníamos que hacer algo, así sea desde nuestras casas o en las calles, pero teníamos que hacer algo, porque había algo que nos indignaba, y era que nuestro país no solo estaba pasando por una crisis sanitaria, sino que esto se sumaba ya a una crisis política que se veía desembocada con la vacancia del presidente, pero también por ende una crisis económica. Y es entonces que en este intercambio y en este espacio de intercambio de ideas, de percepciones, nace lanzar un tuitazo. Siguiente PPT, por favor. Y es así que si nos reunimos el 13 de noviembre, al día siguiente, el 14, que se dio la segunda marcha nacional, decidimos sacar un tuitazo que era mover dos hashtags quienes los creamos nosotros, que era no somos cristal, somos democracia y adolescentes en pie de lucha. Queríamos que estos dos hashtags entraran a este espacio de Twitter, porque hasta ese momento nuestras redes sociales de activismo era Facebook, Instagram y TikTok. Y no entrábamos a Twitter porque en la cuarentena nos aventuramos a entrar al Facebook para seguir incidiendo, para seguir accionando, pero todavía nos faltaba llegar a otras redes sociales y queríamos llegar a este espacio que era el Twitter con estos dos hashtags. Pero también tomando en cuenta que Twitter era una plataforma más usada por los políticos y también con la misión que queríamos que esto se enterara el mundo. No queríamos solo que los más adolescentes como nosotros se sumaran, sino que todo el mundo se entere de lo que estaba pasando en nuestro país. Y es así como el 14 de noviembre lanzamos este tuitazo. Este tuitazo se lanzó desde las colectivas adolescentes quienes articulamos. Entre ellas está la Red de Niños, Niñas y Adolescentes por el Derecho a la Salud, Pequeña Power, Somos, Vayamos San Juan del Urigancho, Jóvenes Reporteros de Madre de Dios, CEBIC, Lujutzi, Caminos Perú,
CEF, La Mancha, FLAVES, INTI, REDMED, SER, Ciudadanía Joven, organizaciones a nivel nacional que articulamos para sacar adelante este tuitazo en el 14 de noviembre, que a la par se está dando la segunda marcha nacional. Empezamos a compartir por todas nuestras redes, Facebook, Instagram, nuestras redes personales, como también desde nuestras organizaciones. Pero esto no quedó ahí, porque en esta segunda marcha fue que en el cual nosotros vimos esta gran represión policial más que en los otros días, y que cobró la vida de estos compañeros de INTI y JAC. Y esto nos indignó más, pero también fue una razón más de lucha para sumarle y continuar con lo que habíamos empezado. Y es así como que el 15 de noviembre, siguiente PPT, por favor, volvimos a lanzar este tuitazo. Con las mismas organizaciones nos volvimos a reunir y volvimos a sacar este tuitazo. Pero el Twitter ya estaba lleno de adolescentes comentando y mostrando su indignación sobre lo que sentían. O sea, había una población adolescente indignada y que se adueñó de estos dos espacios con estos dos hashtags para mostrar su indignación, compartir información, pero también visibilizar lo que estaba pasando y visibilizar que había una población adolescente indignada y en pie de lucha. Y entre estos tweets que en los miles tweets que podemos encontrar en el Twitter está: no somos la generación de cristal, somos la generación que hará de Latinoamérica un mejor lugar. No nos vamos a quedar callados ante tanta injusticia. Nos subestimaron por ser simples adolescentes, pero hemos logrado mucho y seguirá siendo así. No nos rendiremos y lucharemos hasta el final por nuestro país. Nos llamaron generación de cristal, generación del TikTok. Nos subestimaron por nuestra edad, pero no. Somos una generación que lucha por sus derechos. Somos una generación que lucha por su futuro. Somos una generación que ya no callará más. Muchos dijeron que no íbamos a ganar nada protestando o compartiendo información en nuestras redes. Se equivocaron, se metieron con la generación equivocada. Esto nos motivó que el 15 de noviembre lanzáramos otra vez el tuitazo. Siguiente PPT, por favor. Y que este 15 de noviembre logremos ser tendencia en Perú. Logramos que estos dos hashtags se convirtieran en las 10 mejores tendencias en Twitter. Y esto se dio gracias a la organización adolescente, pero no solo de adolescentes organizados, sino también de adolescentes no organizados, y en su variedad de organización, entre ellas los fandoms, las organizaciones culturales, artísticas, pero no solo a nivel nacional en Perú, sino que también recibimos el apoyo de otros países, adolescentes de otros países, quienes vieron estos twitters y nos mandaban palabras de aliento para seguir en esto. Entre esos tweets encontramos: desde Chile les envío muchas fuerzas y amor para ustedes, Perú. Ustedes lograrán derrotar a todo el poder y prensa corrupta. Somos la generación que no solo observa, sino que actúa. Hoy y siempre, no nos vuelvan a subestimar. No importa de qué fandom eres o si eres local, tienes el DM sobre Perú. Es urgente. Nos autoconvocamos entre nosotros mismos para sumarnos a mover estos dos hashtags en el Twitter. Y esto no quedó ahí, ya que después de estas dos acciones que hicimos el tuitazo en estos dos días, el 18 de noviembre, siguiente por favor, nos sumamos a este segundo plantón digital que ya habían emprendido otras colectivas adolescentes, también que eran organizadas como nosotras y habían armado ya un primer plantón virtual, pero nos sumamos nosotros a este segundo plantón virtual, que hasta este momento ya había acontecido la gran represión policial, ya había cobrado la vida de dos compañeros y habían miles de desaparecidos hasta ese momento. Y los adolescentes nos juntamos en este espacio para conversar sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país, entre las noticias del nuevo presidente que había asumido, entre la represión policial, entre las experiencias de los adolescentes que habían salido a las calles y cómo se sentían, pero también de las adolescentes que nos habíamos quedado en casa y compartiendo información, rebotando toda la información por las redes sociales. Siguiente, por favor. Es así que estas acciones nos llevaron a una reflexión, y es que nos lleva a la reflexión de que la ciudadanía tiene un rol protagónico, pero que este rol protagónico no solo es el de ir a votar en estas siguientes elecciones, sino que esta ciudadanía también se ejerce en las calles. Por más que nosotros, la población adolescente, no somos considerados todavía ciudadanos legalmente, pues sí lo somos, porque toda acción que tome el Estado y el gobierno nos llega a afectar a nosotros directa o indirectamente. Pero también nos dimos cuenta que las organizaciones de niños, niñas y adolescentes
no nace, esta lucha que ellos tienen no empezó a partir de esta crisis política. Esta lucha empezó hace tiempo atrás. Esta lucha es de ayer, es de hoy y lo va a seguir siendo así, porque todavía hay muchas cosas que hacer para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de que digan que los adolescentes recién nos hemos, que recién hemos abierto los ojos, seguramente muchos más adolescentes se sumaron a este grupo de que estábamos, que nos encontrábamos en lucha, pero hay organizaciones quienes ya vienen trabajando hace años atrás por visibilizar sus derechos, por conquistar sus derechos y defenderlos. Pero también nos dimos cuenta que hay una población adolescente y joven que se encuentra vigilante. Esta tan frase conocida que se viralizó también en las marchas, que es Sagasti, el pueblo te vigila, pues la población adolescente y joven está vigilante ante todo lo que vaya a hacer nuestros políticos y que se encuentra en pie de lucha. Y también que este discurso que dicen que los adolescentes somos sujetos de derecho traspase al accionar y que deje solo ser de un discurso, refiriéndome al respeto por nuestros derechos, al respeto por el interés superior del niño, a la subestimación que tuvo esta generación de cristal durante todo este tiempo. O sea, no solo somos sujetos de derecho en un discurso, queremos que traspase al accionar de estas personas adultas también. Siguiente, por favor. Pero a la vez también pudimos reconocer cuáles son nuestros retos como población adolescente que nos encontramos organizados y que estamos en esta lucha. Y es que el Bicentenario tiene deudas pendientes con las adolescencias, no solo por la crisis política por la cual hemos pasado y la cual nos encontramos porque no hay todavía una estabilidad política, sino porque las organizaciones también luchan porque sus derechos no se vulneren, porque ya no suframos de acoso sexual en las calles, no suframos de acoso virtual, porque no nos violen, porque a veces muchas de las adolescentes mujeres no nos encontramos seguras en nuestras casas. Es por eso que nosotros decimos que el Bicentenario tiene deudas pendientes con la adolescencia, para que garanticen nuestros derechos. Pero también hay un reto y es el de luchar por un país libre. Un país libre, igualitario y seguro. Pero eso significa que queremos vivir bien. No sobrevivir, sino querer vivir bien. Y eso implica movilizarse. El querer vivir bien es una frase tan corta, pero que implica mucho. Y es luchar. Si no nos movemos, no vamos a conseguir ese país libre, igualitario y seguro que queremos. Pero también hemos reconocido que hay una necesidad de organizarse. Hay miles de adolescentes, miles de jóvenes que tienen las ganas de accionar, pero que faltan ese impulso para que se organicen. Para que se organicen en ellos, pero no solo a nivel e interés político, sino desde sus comunidades, desde sus universidades, desde sus institutos, colegios, desde sus barrios. Y por último, también hay una necesidad de que abrazar nuestra memoria histórica, el de preguntarnos dónde nos encontramos, pero también preguntarnos de dónde hemos partido. Y ese, el dónde hemos partido, es abrazar la memoria histórica que pasaron las generaciones pasadas que fueron nuestros padres de hace años atrás. Y es abrazar esa memoria histórica para decir, hay una razón por la que nos encontramos aquí luchando en las calles. Es porque no queremos repetir la historia que pasó hace años atrás. Y es la generación futura quienes también van a tener que abrazar esa memoria histórica que estamos haciendo hoy en las calles, esta generación del Bicentenario. Gracias. Perdón, muchas gracias, Ana Gabriela. Creo que en esta intervención nos has dejado muchas lecciones en realidad para todas y todos los que hemos podido escucharte. La voz de las y los adolescentes debe ser escuchada, como tú misma has dicho, y también se ven ustedes afectados, no solo por la crisis sanitaria, sino también por la crisis política que hemos vivido y que todavía seguimos atravesando, ¿no? Entonces, es bien importante lo que tú mencionas y sobre todo el poder de organización que han tenido, ¿no? De organización no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, con otras organizaciones de las diferentes regiones del país. Y como tú bien dices, ¿no? También ha sido una oportunidad para que quizás adolescentes que no se veían tan involucrados puedan involucrarse y puedan ejercer esa ciudadanía que no solamente, como tú muy bien has señalado, es votar, sino es ejercer una ciudadanía en nuestras calles con miras de poder transformar este país para que todas y todos podamos vivir libremente y ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias por todo esto que nos has compartido. Y ahora quiero presentar la acción escénica que realizó Augusto
Montero en homenaje a Inti Sotelo y Jack Ryan Pintado, nuestros compañeros que fueron asesinados en la marcha del 14 de noviembre. Entonces vamos a ver esta acción que dura aproximadamente 7 minutos y luego de eso Augusto va a poder comentarnos un poco más de ella. Gracias.
medio de todo y en medio de sangre, fuego y cal. De verte entre enormes dunas de sal. Entre estatuas de sueños, entre estatuas de mar, pude estrellarme en tu suelo de cristal. Y tu sombra muy lejos de ti, entre el fango, el viento y el mar, en medio de gente que quiso rezar. Oh, pude verte entre enormes dunas de sal. Acabamos de ver la acción escénica que hizo Augusto Montero en homenaje a Indy Sotelo y Jack Ryan Pintado al día siguiente de su asesinato, el 14 de noviembre. Y le quiero dar entonces la palabra a Augusto y agradecerle también por habernos permitido proyectar su trabajo, ¿no? Y que nos pueda comentar un poco más sobre la acción. Augusto. Hola. Bueno, es un poco duro volver a recordar o a revivir esos momentos, ¿no? La acción escénica es un homenaje a Indy Sotelo y Brian Pintado, realizada en espacio público, la calle, que fue el escenario de las marchas impulsadas y sostenidas por una nueva generación. Actores protagónicos que gritaron su argumento, el cual se tradujo en acción, en sus cuerpos. Cuerpos abanderados, intervenidos, con mensajes, con significados, creando símbolos que dirigían la protesta. La acción escénica es una alegoría, una metáfora de los hechos ocurridos. Una cama. ¿Acaso para descansar? ¿Para soñar? ¿O para despertar de la pesadilla? Cubierta por una sábana, manchada quizás de sangre, que termina dando la forma de nuestra bandera. Sangre de gente herida, de jóvenes caídos, muertos, en manos de un régimen autoritario, defendiendo su derecho a vivir en democracia, en igualdad. Y no solo hace referencia a estas últimas marchas, sino a la historia, digamos, republicana. Arrastrar la cama, arrastrar las pesadillas, cargar el peso de un país, rezar en medio del caos, pararte sobre la cama, sobre tus colores, no de alegría, sino para pedir justicia, para decir basta. Una mochila cargada de anhelos. ¿Cuántos sueños truncados? Estos chicos empezaban a vivir, tenían toda una promesa, tenían proyectos cargados ahí, en sus mochilas. Un país que no te permite soñar, que no te permite descansar. ¿Cuántas familias sin descanso? Buscando ser escuchadas.
Estas marchas lideradas por jóvenes despertaron expresiones y símbolos de una generación pasada, de una generación de la que yo pertenezco. En acción se escuchan dos temas que son de leucemia. Una banda de rock subterráneo de los años 80 y parte de los 90, que con sus canciones y sus letras reflejaron lo que era el Perú en ese entonces. Una de las canciones se llama El asesino de la ilusión. Fue un himno de la época y que tomó vigencia en estas últimas semanas. Voy a citar unas estrofas de la canción. Las tardes de muertos eclipsan el bar, los deudos callarán su rabia y todo es por ti. Siento las noches de fusilamiento, gente desaparecerá. ¿En dónde mierda están? Sopretexto de vida, sopretexto de paz. Mentira nada más. Un criminal en un diván, un criminal en un desván, un criminal en un sedán, el asesino de la ilusión. Podemos reconocer el mismo escenario. Podemos ver a Merino sentado en su desván. O tal vez antes, a Fujimori o Alan García. ¿Son los asesinos de la ilusión? La acción finaliza con la construcción de un altar. Estamos en tiempos de rituales, en tiempos de altares, para no olvidar, para curar, para reconocernos en el otro. Tiempos de duelo, de procesarlo y generar nuevos significados que hagan que la memoria perdure, que la memoria de todos estos jóvenes que salieron a las marchas, que la memoria de Inti y Brian estén siempre en nuestra piel, en nuestra mente. La acción propone también un diálogo o tal vez un agradecimiento por parte de una generación a la que yo pertenezco, que nació en medio de una guerra interna y que creció en un régimen dictatorial, para esta nueva generación que sí nació y creció en democracia y que la defendió con sus cuerpos, poniendo el cuerpo ahí donde tenían que ponerlo. Y a pesar de haber sido una generación que nació en democracia, también saben lo que es la corrupción. Los últimos presidentes que hemos tenido están presos. ¿Cómo reconstruir o representar un hecho tan violento, tan difícil de comunicar? ¿Qué estrategias o soportes se pueden usar? Yo soy artista escénico y usé este lenguaje, este soporte, para poder dar cuenta de lo sucedido. Más allá de un virtuosismo físico que la acción escénica propone, también es una acción política que aspira a procesar el dolor en un ritual de agradecimiento y exigir justicia. Estamos convencidos que lo sucedido tiene que mostrarse. Tenemos la necesidad de denunciar, encontrar responsables y no caer en la trampa de quienes quieren ocultar la verdad y distorsionar nuestra historia una vez más. Desde aquí
toda mi admiración a esta nueva generación. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, por la acción que hiciste ese día en homenaje a Inti y a Brian. Esto que nos dices de que perdure la memoria de ambos, ¿no? Cómo hacer para que su memoria perdure, para que siempre esté presente y sobre todo esa admiración por ellos, ¿no? Que pusieron el alma y el cuerpo para poder defender la democracia en esos momentos tan difíciles que todos atravesamos, ¿no? Y creo que esto que dices de que perdure su memoria va muy ligado también a lo que Ana Gabriela decía, de abrazar también esa memoria, por más que nos duela o por más que sea difícil de abrazarla, hay que intentar hacerlo, ¿no? Para poder construir, que creo que eso es lo que Inti y Brian querían, ¿no? Que se construya un mejor país en igualdad para todas y todos. En esta segunda ronda vamos entonces a tener 5 minutos para poder complementar la primera intervención. Esta es la ronda final y hemos recibido algunas preguntas de las personas que se inscribieron para participar en el diálogo. Entonces comenzamos nuevamente con María Fernanda y la pregunta la hace Fernando Vargas, de 62 años, que pregunta: ¿qué significa generación del bicentenario? Esta frase que fue acuñada por la socióloga Noelia Chávez. María Fernanda, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, saludo a Augusto y a Ana Gabriela por sus intervenciones. De hecho, me han dejado pensando en muchísimas cosas. Y bueno, ya para responder la pregunta, es algo sobre lo que yo he estado reflexionando desde hace muchísimas semanas. Cuando escuché Generación del Bicentenario, lo primero que sentí, lo primero que me pareció fue como que, ah, qué chévere, qué bueno, ¿no? Que le den este término a mi generación, porque yo pertenezco a esa generación, tengo 21 años, he estado movilizándome en estos días, de hecho, desde hace muchos años también que participo en movilizaciones, entonces, bueno, pues no, por razones etarias, supongo que pertenezco a esta generación. Pero ya más allá, luego de todo el sufrimiento que hemos vivido como pueblo peruano en el mes de noviembre, yo me pongo a pensar un poco más en qué significa denominar a mi generación de esta manera, ¿por qué no de otra, no? Y aquí, para poder reforzar el argumento al que quiero llegar posteriormente, quisiera compartirles información de un informe realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en el mes de noviembre. Este informe es en base a unas encuestas que fueron realizadas a 624 personas peruanas, no solamente de Lima, sino de todas las regiones, de 18 años a más. Y de hecho, pese a que sean muy pocas personas en comparación a cuántos habitamos el territorio nacional, sí es bastante representativo por lo que puedo leer y por lo que puedo saber del Instituto de Estudios Peruanos. Y de hecho, el informe de noviembre tiene una parte muy interesante que dice, les preguntan, ¿no?, si habían participado en las protestas de noviembre, ya sea presencial, virtual, cacerolazos, etcétera. Y de los entrevistados, solamente el 37% dijo que sí. Y de ese 37%, casi la mitad son personas de Lima Metropolitana, lo cual es muchísimo. Se ve que la protesta ha sido, si bien hemos visto videos, fotos de una protesta, entre comillas, descentralizada, creo que ha estado también muy concentrada en Lima, lo cual ya da mucho de qué pensar también. Y de las personas que han respondido a esta encuesta, que sí han salido a protestar, acá hay un dato muy curioso, muy interesante: el 53% de personas pertenecen al nivel socioeconómico A y B, el cual es el nivel más alto, de una clase media alta, un 42% al nivel socioeconómico C, y a los últimos dos D y E, solamente el 28% salió a manifestarse según esta encuesta. La gran mayoría, entre 18 y 24 años, mujeres, lo cual también es bastante algo que ha sorprendido un montón, porque normalmente las mujeres han participado más que nada en protestas
de repente en temas de género, temas del 8 de marzo, el Día de la Mujer, contra la violencia de género, etcétera, pero a mí me alegró bastante ver en cifras que la mayor cantidad de protestantes hayan sido mujeres. Pero regresemos al 53% de personas que protestaron que pertenecían al nivel socioeconómico A y B. A mí me da bastante de qué pensar de que este término generación del Bicentenario haya sido acuñado a las personas que han salido a protestar, lo cual reconociendo el esfuerzo, reconociendo las ganas de querer cambiar a través de la movilización ciudadana, lo cual es sumamente importante. Pero yo me pongo a pensar en que este término de repente está muy centrado en las cifras que podemos ver aquí, centrado en las personas de los niveles socioeconómicos A, B y C, que han sido la gran mayoría de las personas que han salido a protestar, entre 18 y 24 años, la gran mayoría en Lima también. Así que ese término de generación del Bicentenario, de hecho, es bastante limitante. Me parece que no representa enteramente, de repente, a lo que esta generación busca. O sea, yo me pongo a pensar, y de hecho es algo que extiendo aquí para que lo podamos continuar dialogando, de repente ya reflexionando de manera más interna, si es que realmente vale la pena o si es que realmente deberíamos celebrar un bicentenario, celebrar una independencia que de repente no tenemos, porque hay pueblos peruanos que siguen siendo, hay sectores de población peruana, mejor dicho, que siguen siendo oprimidos, la clase trabajadora, los estudiantes, la clase campesina, la clase trabajadora en general, siguen siendo oprimidos, y la verdad que celebrar un bicentenario ahora me parece que no va de acorde a la realidad que vivimos como país. En ese sentido, de repente, yo me sentiría un poco más identificada, no sé, los demás que pertenecen a mi generación, con un término de generación, no sé, defensora de la democracia, o defensora del pueblo peruano, etcétera, porque de hecho para mí el Bicentenario no es algo que deberíamos celebrar como tal, sino es un momento de reflexión y de pararnos a pensar qué es lo que queremos para nuestro país, lo que queremos para nosotros mismos, que de hecho la generación, mi generación nos queda bastante por vivir, qué es lo que quiere la generación que viene, las generaciones que están hace mucho tiempo. Es un trabajo colectivo, un trabajo común, que hay que ver un norte político al cual apuntar. Es algo más que nada para recordar todas nuestras luchas, hacer memoria colectiva de lo que hemos logrado como pueblo organizado, de lo que podríamos lograr y las razones por las cuales aún no lo logramos. Más allá de celebrar, creo yo que es un espacio, una oportunidad para recordar, para conmemorar y hacer memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Como tú dices, el Bicentenario es una oportunidad para reflexionar, ¿no? Y creo que desde el lugar de la memoria vamos a continuar realizando estos espacios para reflexionar de cara a lo que se viene para el Bicentenario y a lo que hemos vivido, ¿no? En estos casi 200 años de República. Ahora le voy a dar el pase a Ana Gabriela, y la pregunta para Ana Gabriela es la siguiente. La realiza Fátima Sánchez. Las recientes manifestaciones sociales demuestran un aumento en el interés por participar activamente en lo político, o se reduce a un síntoma del descontento y rechazo a la clase política del Perú. Creo que en primer momento las marchas se dan en este contexto de la vacancia del presidente, y creo que lo que motivó a las personas a salir a las calles en primera línea fue esta situación que estaba pasando en ese momento, ¿no? Que era quedarnos sin presidente, la inestabilidad que se nos venía como consecuencia de. Pero considero que las personas que salimos a protestar, no solo salíamos por lo que estaba ocurriendo acá, sino que iba más allá de lo político, sino que ya se venía arrastrando muchos problemas desde hace varios años atrás. Y creo que desembocar en una crisis política ya era como que demasiado a lo que ya estábamos afrontando como población, ¿no? En este caso, nuestra población adolescente. Ya nos veníamos enfrentando a problemáticas como las violaciones en casa, que muchos de nosotros no accedíamos a las clases virtuales, que muchos de nosotros no teníamos asegurado acceder a un centro de salud, que muchos de nosotros, hasta antes de la cuarentena, durante y lo que se nos viene,
van a ser problemáticas que las adolescencias vamos a afrontar. Entonces, sumarle a estas problemáticas que ya afrontamos como adolescentes una crisis política, creo que era lo que ya detonó a las personas y decir, o sea, ya si yo desde mi comunidad, desde mi barrio, desde mi organización estamos luchando para poder sobresalir de esta situación, informarnos sobre lo que está pasando, empoderarnos, sumarlo a una crisis política y como consecuencia más cosas de las que ya afrontamos, fue el detonante que movilizó a las personas, ¿no? Entonces puedo como que confirmar que esto va más allá de algo político, que ya viene de años atrás de las diferentes poblaciones, justo como lo mencionaba la compañera María Fernanda, ¿no? Desde las organizaciones universitarias, los problemas que pasamos como universitarios, como estudiantes de colegio, como población adolescente, ¿no? Muchas gracias, Ana Gabriela. Ahora tenemos una pregunta para Augusto y la pregunta la formula María Alejandra Bernedo. ¿Por qué hablar de un grupo generacional cuando claramente ha sido una movilización de participación diversa en todo sentido? ¿Es viable hablar de un liderazgo juvenil? Y si así lo fuera, ¿no invisibiliza, perdón, las luchas que los jóvenes de clase media, media alta, no adoptan aún? Sí. Yo al escuchar a María Fernanda y Ana Gabriela, pues no hay duda, ¿no? Lo vi en las marchas y creo que es innegable que esta generación realmente ha sido el motor de todas, de toda esta, todo este desplazamiento, ¿no? De toda esta ola performática de protesta, de insurgencia. Es una generación que no tiene, digamos, camiseta, que no tiene banderas, que no pertenece a organizaciones o colectivos políticos, ¿no? Que no están preocupados en que figure, ¿no?, el nombre de la organización delante de la marcha, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por experiencia. Yo tengo 40 años y la primera vez que salí a marchar fue hace más de 20 años y recuerdo que había muchos colectivos y organizaciones que estaban, pues, más ensimismados en figurar, ¿no?, que en lo colectivo. Esta nueva generación es colectiva. Piensa y actúa por un bien común. Yo guardé la cita de un joven muy muy asiduo a la práctica del TikTok, ¿no? La tengo aquí. Él que participó en las marchas y organizó muchos encuentros, ¿no? Dice: no tengo seguidores, tengo amigos. Mi responsabilidad con ellos fue mantenerlos informados y respaldados, ¿no? Yo creo que esa es la esencia de esta nueva generación. Y además fue la organización logística que tiene esta nueva generación es realmente sorprendente, ¿no? ¿Cómo se han podido organizar para poder sostener toda esta marcha? Habían jóvenes organizados, brigadistas, otros que desactivaban bombas, otros que eran abogados y que estaban ahí, presentes en primera línea, todo el tiempo. Y además salieron a marchar con sus saberes, ¿no? Esos mismos saberes, esas mismas herramientas, la usaron de manera muy inteligente. Es algo innovador. Mi generación no lo tuvo. Entonces, es cierto que en las marchas, pues no todos fueron
Jovencitos, es cierto, había mucha gente diversa, pero sí hay que reconocer que ellos fueron realmente el motor de esta, digamos, entre comillas, victoria, ¿no? Se pudo retomar la democracia. Y algo que decía, o que coincidieron María Fernanda y Ana Gabriela, es una generación que está totalmente, todo el tiempo, muy atenta de lo que está pasando. Es una generación que no quiere pertenecer a grupos políticos porque los grupos políticos están obsoletos, ¿no? Pero sí tienen una conciencia política, tal vez más que otras generaciones. Eso. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Ana Gabriela y María Fernanda, también por cada una de sus intervenciones. Creo que justamente este diálogo ha sido un diálogo intergeneracional, un diálogo donde, como el mismo Augusto decía, ¿no?, tanto Ana Gabriela como María Fernanda son parte de esta generación de la que tantas otras generaciones tenemos mucho por aprender y que nos han demostrado durante las marchas que el poder de organización de manera colectiva y que prime el bien común puede traer consecuencias positivas para nuestro país, ¿no? Que es justo lo que todas y todos estamos buscando, tener un país donde todas podamos ejercer nuestros derechos y sobre todo un país donde podamos ejercer también nuestro derecho a la protesta y nadie tenga que ser asesinado ni morir en medio de una de ellas, ¿no? Y finalmente creo también que es importante que, como bien mencionaba Augusto y como bien decía María Fernanda y Ana Gabriela, todos nos mantengamos vigilantes de lo que va a pasar en los próximos meses, el próximo año, porque todavía estamos en búsqueda de justicia y de reparación para Inti Sotelo, para Brian Pintado, para Jenner Muñoz, que han fallecido en medio de estas protestas de los últimos meses, y también de las personas que han sufrido graves lesiones en el medio de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, mantengámonos unidos, mantengámonos vigilantes, y creo que eso es lo que hemos aprendido de esta nueva generación, ¿no?, que tanto tiene por enseñarnos y que debe seguir siendo escuchada. Repito nuevamente la invitación para que puedan visitar la muestra Generación Bicentenario en Marcha en la explanada del Lugar de la Memoria los martes, jueves y sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Solo tienen que hacer una reserva por la página web para poder ingresar a la exposición fotográfica. También a que sigamos debatiendo y reflexionando sobre los hechos recientes que han ocurrido en nuestros entornos más cercanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros pares, porque eso también es importante, tener espacios para reflexionar y para dialogar con nuestras personas más cercanas. Y el arte nos ha demostrado una vez más su gran poder transformador y su gran poder para poder comunicar hechos tan dolorosos como los que hemos vivido en las últimas semanas. Eso, agradecerles a todas y todas las personas que nos han estado siguiendo a través del Facebook Live también, y invitarlos a que sigan siguiendo las redes sociales de LUM y participando en nuestras actividades. Muchas gracias y buenas noches a todas y todos.